Va a llevar el nombre de Vive limpio Nogales. Eh, pues vamos a enfocar más que nada en educar a la ciudadanía, en que ellos sepan cuáles son los límites que tienen respecto a al cuidado, ¿no? De la ciudad, por ejemplo, el no tirar basura en la vía pública, el barrer la banqueta de su casa, el limpiar sus patios, el enseñar a sus hijos, o vaya, o sea que los hijos le enseñen a los papás. Nuestro trabajo va a estar enfocado en ir a las escuelas a, a impartir lo que son los talleres. Cuando vayamos a hacer las campañas de limpieza a las colonias, también va a haber módulos informativos donde nosotros les vamos a estar brindando los trípticos y toda la información para que ellos sepan en qué en qué nos vamos a basar nosotros para exigirles no igual y que ellos sepan en qué nos pueden exigir a nosotros. La primera etapa es la concientización a la ciudadanía como te lo digo enseñarles fíjate sabes qué mira nosotros tenemos la facultad de establecerte una multa por tirar basura en la vía pública o por no limpiar tus patios decirles posteriormente ya vamos a empezar a, a por ejemplo las notificaciones a, a, sabes que hoy no has limpiado tu patio sabes qué mire señora no debe de tirar la basura en la calle ya en la tercera etapa ya se van a empezar a aplicar las sanciones. Queremos primero nosotros educar, enseñar y posteriormente pues ya aplicarnos la normatividad.